grabando todavía los temas de los discos ya grabados por Nuevas Raíces hace muchos años. Y bueno, precisamente pues hay una canción que en tantos años de la música que yo vengo escuchando, de, no solo de Nuevas Raíces, de muchos grupos, muy pocas composiciones hay para los hijos, siempre es para el padre, para la madre, y bueno, se le canta a la novia, a todo. Y uno de los compositores que precisamente de Nuevas Raíces le canta este tema al sentimiento que podría pues un padre ver o sentir, mejor dicho, en ese momento cuando su hijo se va y dice: si tú te vas, me olvidarás, dice. Porque los hijos algunos son ingratos, no se van de la casa, se olvidan del papá. Y dice: si tú te vas, me olvidarás, cori pancarita, en mí serás. Hermano, escuchar la letra, es precisamente para cuando se va un hijo.
Hace bastante tiempo el primer disco de Nuevas Raíces llevó como premisa presentar composiciones, presentar nuevos arreglos, presentar propuestas, y pues justamente ahí nace este tema que fue arreglado justamente por el grupo Nuevas Raíces, la composición de Luis Pili, un par de argentinos, son dos amigos argentinos que vinieron acá a la ciudad de La Paz y pues compartieron su música. Los arreglos, más bien, quedaron al grado de cada uno de ellos y pues es de este modo que queremos presentarles para que ustedes puedan recordar este tema. Simplemente lleva por título Déjame Abrazarte. Ritmo de
muy conocido ya en el mundo, como es el Caporal. Algunos cochabambinos le siguen diciendo Saya. Bueno, el ritmo del Caporal, la Tuntuna. Y bueno, precisamente este tema de Javier Matilla, quien les habla, titula Dime. A ver, vamos a poner a consideración de ustedes. Thank you.
final de esta primera parte. Y bueno, pues vamos a cantar a continuación un temita, una cueca, y esperamos sea del agrado de ustedes. Thank you.
empezar por los vientistas, dos grandes músicos. Con uno de ellos fuimos a Viña del Mar con el trabajo que hicimos con Rocío Moreira, y precisamente pues él es un gran compositor. El tema preciso que han escuchado. Bueno, ese es el repertorio de Rocío. Willy Sulcata, un aplauso. Compositor, uno de los mejores tenistas que tenemos en Bolivia. Un gran baluarte del folclore nacional. Integrante también del grupo Wipala, grupo hermoso, grupo representativo de La Paz, apoyando ahora en esta oportunidad del proyecto Nuevas Raíces. Muchas gracias por brindarle el aplauso. El otro vientista, otro de los grandes músicos y baluartes del folclore nacional. Muy difícil encontrar el registro de voz que él tiene. En 20 años atrás había un cantante, Salomón Ríos, pertenecía a Nuevas Raíces, y conseguir un bajo como él, la voz es baja, el bajo es realmente imposible, pero lo logramos. José Luis Gutiérrez, ex integrante también los vientos, la voz baja, Nuevas Raíces. ¿Se acuerdan del grupo Inimani? Es cierto, junto con Nuevas Raíces, mano a mano íbamos por los 90 con Inimani. Muchas de las canciones de Inimani fueron compuestas por José Luis, también es un gran compositor, ahora en este nuevo proyecto. En las cuerdas tenemos a un gran amigo y además también un buen guitarrista. Él se está incorporando a Nuevas Raíces y bueno, pues va a trabajar en este nuevo disco junto al grupo. Su nombre, Rodrigo Alcolini. A veces le digo Alcolini, pero es Alcolini. Rodrigo. El charango, un instrumento hermoso, pequeñito, pero se deja sentir. Uno de los grandes charanguistas del país. Él también estuvo en el grupo Inimani. Y bueno, ahora tengo la suerte de que comparta el escenario con Nuevas Raíces. Su nombre, Wilson Luna. Un aplauso para él. Saludos. Aquí a mi izquierda, en la percusión, una voz también privilegiada. Él estuvo ya con Nuevas Raíces desde el año 95, más o menos, de la antigua generación, bueno, el único que me acompaña en este momento. Hermano de Rocío Moreira, Ronald Moreira. Un aplauso para Ronald, el contralto, la voz melódica de Nuevas Raíces. ¿Quién les habla, queridos amigos? Javier Mantilla. Bueno, me dedico a la composición, a los arreglos musicales y a la dirección del grupo Nuevas Raíces. Muchas gracias por estar presentes. Sin más preámbulos, nos vamos a la música. Un gran compositor, él se lo conocía por las morenadas, ya falleció, José Hachaflores. Para él siempre un saludo, donde él esté, siempre en el corazón de los músicos, de la gente. Y él decía, ¿no? Mantilla, para tu grupo tengo un ritmo bien lindo, un tema hermoso que habla sobre la forma de pensar que tenemos los aymaras, decía él, la lógica aymara. Voy a, en esta oportunidad, interpretar junto a Nuevas Raíces y presentar este tema de José Flores, Lógica Aymara, para todos ustedes. Thank you.
Muchísimas gracias. Esperamos haber complacido a todos ustedes. Será pues hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Eso fue todo. Gracias por haber venido.